es el día a favor de o en contra de la ley del aborto. Efectivamente, yo creo que es reivindicar lo que siempre ha reivindicado el movimiento feminista, que es la posibilidad de tener un aborto libre y decidido por las propias mujeres, ¿no? Parece que derechos que ya estaban consolidados se ponen en cuestión, quizá por la derecha más recalcitrante de siempre, y bueno, es una buena oportunidad para volver a reivindicar el aborto libre y gratuito y que las mujeres puedan decidir, ¿no? Aurelio, pero toda esta gente siempre pasa lo mismo, se rasgan las vestiduras y luego son los mayores abortistas. Sí, sí, la derecha en eso siempre ha tenido un cierto concepto hipócrita, ¿no? No es bien sabido que la misma derecha que impide el aborto en España después aborta en otros países, ¿no? Yo creo que es una hipocresía de una derecha recalcitrante y la más atrasada en ese sentido en Europa, ¿no? Porque bueno, el aborto es afortunadamente en todos los países europeos una realidad, ¿no? Oye, ¿era ya la ley que había Zapatero promovido, era bastante buena o bastante aceptable? ¿O todavía tenía así a ciertos reparillos? Bueno, manifiestamente mejorable, ¿no? Pero digamos que si era una ley, bueno, pues que podía ser útil, que podía servir, que fue un avance en ese momento, aunque insisto que bastante mejorable, ¿no? Aurelio, ¿cuándo pedimos la independencia de Asturias? Estamos hasta los cojones, cerramos fronteras, traemos otro pelayo nuevo, ¿cómo? Creo que Asturias independiente tendría muy mala salida económica y política y social. No creo que fuera la solución para los asturianos ser independiente, como tampoco creo que sea la solución para nadie. Para nosotros tampoco, ¿no? Tampoco, yo creo que tampoco. ¿Cómo crees que se presentará a estas elecciones? Porque este es por todas las cosas que hay. Pero bueno, ¿cómo? Yo creo que está envuelto en la bandera catalana y en el sentimiento sobre Cataluña, para haber otros problemas, evidentemente, ¿no? Aurelio, ¿te quedaría algo por decirme? No, date las gracias. A ti, como siempre. Hasta luego.